Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con Taller de Lectura y Redacción 1. Vamos en el bloque 2 y esta es la sesión número 4. Bien, comenzamos hablando de los textos, los tipos de texto, y sabemos que el tema es el proceso de lectura. Bueno, vamos a entrar a lo que es el proceso de lectura. El proceso de lectura está constituido por tres momentos. Vamos a poner acá proceso de lectura. ¿Sí? Encontramos primeramente lo que se llama prelectura. ¿Qué vamos a hacer en la prelectura? Fíjense bien, jóvenes. El objetivo de la prelectura es que nosotros echemos una ojeada al libro. Tomamos el libro, el escrito, y vemos de manera así general qué hay. La estrategia que se utiliza aquí es leer títulos, subtítulos, valorar qué tanto conozco de lo que voy a ver ahí. ¿Y cómo lo voy a valorar? Bueno, viendo los títulos. Si en el título me dice algo y me hace acordarme de lo anterior, bueno, precisamente ahí estoy entrando en la prelectura, ¿sí? También me va a ayudar a identificar qué tipo de texto estoy leyendo, si es científico, si es literario, si es periodístico, ¿sí? Y sobre todo, encontrarle el propósito a la lectura. Porque a partir del tipo de texto que yo encuentre es el, ¿cómo se llama? El interés que yo le voy a tomar, ¿vale? Entonces, la prelectura es una ojeada para ver títulos, subtítulos, hasta los gráficos, fotografía, así de manera rápida, ¿sí? Y ver qué tanto me sé del tema. Bueno, dos. Este es uno entonces, ¿sale? Quedamos. Dos. Ya viene lo que se llama la lectura. ¿Sí? Si en la prelectura lo que hacía yo era ver títulos y subtítulos, el objetivo aquí de la lectura, el punto dos, es comprender. ¿Sí? Aquí sería comprender lo que voy a leer. ¿Sí? Ahí ya estoy comprendiendo. Aquí le eché una ojeada, ¿eh? Para que no se nos olvide, títulos, subtítulos, esquemas, gráficos, etcétera. No, aquí ya no, aquí voy a comprender, ¿cómo? ¿Qué estrategias voy a utilizar? Bueno, voy a buscar significado de las palabras. Todas aquellas palabras. Fíjense bien que uno de los problemas que tenemos los mexicanos al leer es que nos aburrimos cuando empezamos a encontrar palabras desconocidas. Y los dejamos, ¿no? Pues ya no lo. Le perdemos el interés. Entonces es importante, y más si estás estudiando de manera académica, de manera formal, tienes que buscar la respuesta a las palabras desconocidas. ¿Sí? Bien, el significado de palabras. ¿Sale? Tres, ¿qué vas a hacer? Bueno, encontrar, localizar y hacer la diferencia entre ideas principales e ideas secundarias. ¿Sí? Y luego viene ahí el rollo, ¿no? Pero bueno, teniendo las ideas principales, tú ya vas a poder establecer así como que un contacto más íntimo con lo que estás leyendo, ¿sí? Entonces, ahí vas a establecer lo que se llaman relaciones entre diversos elementos encontrados, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes encontrar sinónimos, antónimos y relacionarlos con lo que estás leyendo, ¿vale? Bien, punto 3.
la post lectura, ¿sí? En la poslectura, si acá dimos una simple ojeada, acá vamos a comprender lo que estamos leyendo, bueno, aquí lo que vamos a hacer es verificar que en realidad hemos comprendido un tema, ¿sí? Vale. Para eso, ¿qué vas a hacer como estrategia? Cada una tiene su estrategia, acuérdate. Como estrategia, lo que vas a hacer es volver a leer o releer, no todo el libro, no todos los textos, sino lo que subrayaste acá como ideas principales. Lo vuelves a leer, ¿verdad? Para reafirmar eso que aprendiste o que comprendiste. También te va a ayudar mucho realizar esquemas, ¿sí? Entre los esquemas, bueno, que vamos a encontrar mapas, ya sea mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, una síntesis, un resumen, con toda aquella información más relevante. A veces es tedioso no estar haciendo un mapa conceptual, un esquema, un gráfico, pero son tan importantes para que tú logres comprender el tema, ¿verdad? Y pues lograr realizar lo que es la comprensión total del tema, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, te va a permitir establecer lo que es identificar hechos y opiniones en un texto, fíjate. Tú identificas hechos y opiniones. Me lo pongo así. Hechos y opiniones en un texto. Entonces, con esto, con la información más relevante, lo que en realidad pasó a lo que yo supongo que pasó, ¿sí? Entonces, ahí entra lo objetivo y lo subjetivo, ¿vale? Entonces, estos son los tres momentos del proceso de lectura. Más adelante vamos a ver lo que es el contexto, ¿vale? Cuídense, nos vemos para la próxima.